¡Hola! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestro canal y a Santa Catarina. ¡Santa Catarina! Llegamos a nuestro segundo estado de Brasil, que son como mini países. Ajá. Y este es el río que divide Río Grande do Sul y Santa Catarina del otro lado. El río... Río Pelotas. Ajá. Así que no se pierdan cómo llegamos acá, que costó bastante porque es todo un camino de sierras. No vinimos por la playa, estamos en el camino de sierras. Así que véanlo todo en este video. ¡No se lo pierdan! ¡Viene un camión, viene un camión! Bueno, espera que pase el camión. Arrancamos el día acá en Silveira, que es parte del municipio de São José dos Ausentes, que dicen que es, tiene el título de la ciudad más fría de Río Grande do Sul. Y bueno, amanecimos con todo escarchado, se nos congeló la carpa anoche. Ahora está evaporando ahí. Y aparte tengo que arreglar varias cosas de nuestras bicis, mis frenos, acá la caja pedalera de Mica se está moviendo, se le salió el pedal, venimos con problemas de pedales, se le rompieron los ganchos de la alforja, se le sale la cadena, todo le pasó. Este camino de sierras que hicimos es de mucha piedra, entonces hace que las bicis se dañen bastante, así que tengo que hacerle un poco de mantenimiento antes de poder seguir. Mejor así sube un poquito más la temperatura. Ayer llegamos muy tarde, así que por eso nos fuimos directo a la iglesia a acampar. Y ahora saliendo casi de la ciudad, 500 metros más o menos. Sí, 500 metros estaba este lugar. Está todo este lugar re lindo. Este es el río Silveira. El río Soledad Silveira. Soledad Silveira. Estamos acá haciendo este camino de las sierras de acá de Brasil. Nos salimos un poco de la costa porque queríamos conocer un poco de este lugar. Acá en Brasil vos te salís 70 kilómetros nomás de la costa y ya estás arriba de las sierras. Estas sierras están arriba de los 1000 metros. Si quieren ver cómo subimos acá, que estuvimos un día entero empujando la bici cuesta arriba, 15 kilómetros, que subieron casi 1000 metros, no se pierdan este video que les vamos a dejar acá arriba. Y hoy vamos a llegar a un nuevo estado, a nuestro segundo estado en este recorrido por Brasil. Tengan en cuenta que los estados de Brasil son como países más o menos pequeños, ni siquiera tan pequeños. Justo Río Grande do Sul, que es el que salimos ahora, es uno de los más grandes también. Estamos todavía en él, pero estamos cerquita del límite con Santa Catarina, que es uno de los más conocidos. La capital es Florianópolis, que es reconocida. Y el estado, dicen que el estado más rico, con mayor presupuesto de Brasil. Ahora tenemos que pasar un morro que hay acá en sierra, como 10 kilómetros más o menos de subida, y después se viene una bajada larga hasta el límite. Hay partes que se pueden pedalear, partes donde estamos subiendo, empujando la bici, y el camino venía bastante bien, pero ahora se está volviendo mucha piedra y lo hace más complicado, sobre todo en las bajadas. Tanta piedra es lo que nos destruye la bici. Terminamos la subida ya, ahora nos quedan 14 kilómetros de bajada hasta el río Pelotas, que es el límite con Santa Catarina. Se hizo esperar, pero arrancó la bajada. Miren lo que es de acá, cómo se ve. Impresionante.
impresionante todo hacia abajo. Acá abajito ya se ve el río, que da como una vuelta al morro, y nosotros vamos por arriba de la montaña. Para llegar al río Pelotas, que ahí es donde se cruza el límite. Ahora este camino está bueno, al menos no hay tantas piedras. Esta es la curva que le dije al alcalde, me da miedo, pues la vi en el mapa. Y miren lo que es muy cerrada. Y nuestros frenos no vienen tan bien como para largarnos. Ay, ay, ay. Ahí está. Bastante grande el puente, más de lo que pensábamos. Sí. Y hasta acá llegamos por hoy. Muchas gracias por ver nuestro video. Nos fuimos al río a lavar las patitas. No parece, pero bueno, sí fuimos. Y nos quemamos todos, porque está fuerte el sol ahora. Miren. Esos cachetes no son así en realidad. Está inflamado. Y bueno, acá ella les va. Ahí está, ahora sí va a estar inflamado. Y bueno, acá les vamos a dejar un camino bastante rural. Uh-huh. Al final del video, no se olviden. Acá a la derechita. De los saltos de Ñacundaí, las que serían las cascadas más grandes que hay en Paraguay, y que pudimos acampar ahí al costado de la cascada. Acá es algo parecido, pues está el río allá. Pero sin cascada. Pero nos hizo acordar al camino este. Sí, le falta un poco más de rojo. Sí, no se pierdan ese camino, que creo que fue el más lindo que hicimos en Paraguay. Ay, hermoso, hermoso, fue hermoso. Se lo recomendamos ir.